Red Yucas, seguimos aquí en Distrito 67, donde está el ambiente a todo lo que da y donde vamos a ver los partidos de la selección mexicana y todos los partidos de la UNA. Y nos acompaña hoy Rodrigo Polito, quien es el bueno de acá de Distrito 67, nos va a platicar. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contentos de recibirlos. Estamos muy emocionados de comenzar nuevamente un nuevo mundial y pues esperamos con mucho gusto esperarlos en este evento tan importante para todos. Oye, ¿van a tener alguna promoción para el que venga a ver? Ya en otros videos, y no lo han checado, y de todos modos está en este mismo, vamos a mostrarlo, cómo está de padre el lugar para y comodísimo para venir. Pero aparte de eso, ¿hay alguna promoción para los partidos que son a la una? Sí, claro, mira, primero que nada, la cerveza normalmente manejamos un precio de 35 pesos. Ese día en el evento va a estar en 29 pesos. Lo que es cuando esperemos que México meta un gol, se van a estar regalando gorditas de chicharrón. Eso es lo que tenemos planeado. Igual tenemos sorpresas que únicamente ese día se van a ver. Y en este momento no las comentamos porque esperamos con mucho gusto que vengan y se puedan llevar esa gran sorpresa. Así como sería sorpresivo que México le gane a Argentina, pues tiene que venir a ver las sorpresas. Oye, pero más allá de las promociones, y ¿qué es lo que la gente que viene a Distrito 67 va a poder comer, poder tomar todos los días, pero particularmente los días de los juegos, que son a la una de la tarde? Claro, mira, primero que nada nosotros queremos que se lleven una experiencia gastronómica de la Ciudad de México. Los platillos principales de esta casa es pozole, pambazos, gorditas, tlacoyos, todo lo que es garnacha, pero tenemos tacos que nos distinguen como Distrito 67. Es lo que es el vampiro, es un chile cuaresmeño que da desvenado, va en el aceite, esperemos que se fría, le ponemos queso Oaxaca, asada, queso, crema, cebolla, en la tortilla lleva una base de frijol y va preparado con una salsa de tamarindo. Ese tipo de detalles hace un contraste de sabores en el platillo, ya que queremos que se lleven esa experiencia que no solo sea lo que es la garnacha, sino que contemple con unos buenos tacos, con un buen caldo tlalpeño, el pozole. ¿Qué pasa con el pozole? No solo blanco o rojo, sino digo, porque hay muchos que no les gusta únicamente de un sabor. Y lo que nosotros hacemos es que se lleven una experiencia de contrastes de sabores. Así como puede ser un poquito de grasa, puede ser un poquito de caldo, algo que pueda saborear, les pueda recordar cuando iban a comer a casa de su abuela, cuando se sentían muy, muy acercados a su familia. Queremos que regresen y tengan ese gran momento. Eso es lo que distingue como distrito y eso es justo lo que queremos ahora en el mundial, que se sientan como si estuvieran en su casa viendo el mundial. Eso es lo que nos gustaría. Justamente eso te iba a comentar, que con ese acercamiento de la familia y todo lo que comentas, el venir acá a Distrito 67 a ver los partidos del mundial, literalmente va a ser como estar en el sillón de tu casa, el de la abuelita, cuando antes se juntaba toda la familia para ver el fútbol. Oye, no hay fútbol, aunque en Qatar no van a ver chevas, acá sí, afortunadamente. Por eso yo no voy al mundial, porque no voy a tomar. Pero, ¿qué tipo de bebidas podemos encontrar acá? Ok, claro, mira, tenemos de casi todo tipo de cervezas, cerveza 2X Ultra, tenemos, bueno, 2X Lager, 2X Ultra, tenemos Indio, bebidas un poco más de mixología, tenemos piñas coladas, Don Ramón, la Cuba Libre, tenemos así, hay personas que entendemos que no toman, tenemos bebidas naturales, agua natural, lo que es horchata, jamaica, limonada refrescante, piña. Tenemos bastante variedad de bebidas para que igual, si gustan después de que tomaron varias cervezas, porque sé que así va a pasar, pues se les antoja algo más fuerte y les podemos preparar una margarita, hasta lo que es una paloma. Ya que, pues me imagino en esos momentos queremos llevar a México a lo más grande y no hay cómo festejar que con un buen tequila. Y es lo que queremos aquí. Y un buen pambazo, ¿no? Y un buen pambazo para cerrar con broche de oso. Dicen un buen pambazo porque son abrazos, ¿no? Oye, ese no lo sabía. Oye, por último, Rodrigo, cuéntanos cómo podemos llegar
a Distrito 67. Claro. ¿Dónde está enclavado? Estamos, la verdad es que ya lo comentamos en otros videos, que estamos muy en una zona muy céntrica y muy turística y muy bonita, que es Paseo Montejo. Estamos en unos pasos de Paseo Montejo, pero queremos que nos cuentes cómo llegamos. Claro, mira, la dirección como tal es calle 19, número interior 122, Colonia Prolongación Montejo. Estamos ubicados en las vías del tren. De referencias estamos en la esquina La Ford de Paseo de Montejo. El estadio de Salvador Alvarado está del otro lado y estamos enfrente de Hielos Heredia, a un costado de lo que es la CFE División Peninsular. Sin ningún problema se pueden ubicar, porque si ustedes vienen por lo que es Prolongación Montejo y ven la Ford, doblan a la derecha, ven las vías del tren y estamos enfrente. Y además el local está muy bonito y muy detallado, así que no se van a perder. Rodrigo, muchas gracias y acá vamos a estar. Aquí los esperamos con mucho gusto. Rodrigo Polito, gracias.